Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la charla. Bienvenido a la segunda charla en la serie de los ICOR Quantum Talks. Mi nombre es Geza Gittke, soy organizador de esta serie con Jean-Bernard Cru de Beckham y Enrique Rico de UPV. Primero quiero dar las gracias al Museo San Telmo de acogernos aquí para esta charla y al Gobierno Vasco y la Estrategia ICOR que está soportando estas charlas y también la investigación científica en el campo de las tecnologías cuánticas. Y antes de empezar, es un programa de dos partes. Primero vamos a ver una charla pública de Professor Solovey y después una entrevista que él va a conducir junto con profesora Aran García Leque, investigadora de Ike Vázquez del IBC. Para mí es un placer, un honor de dar la bienvenida al ponente de esta noche, el profesor Jan Philip Solovey de la Universidad de Copenhague, Dinamarca. Y permítanme de introducirle con unas pocas palabras. El profesor Solovey es un físico matemático que ha contribuido de la manera fundamental a nuestro conocimiento de las propiedades de la materia a nivel cuántico. El micro. Vale. Ok. No me habéis entendido. Quiero introducir al ponente de esta tarde, el profesor Solovey, que viene de la Universidad de Copenhague en Dinamarca. Se doctoró a la University de Princeton en los Estados Unidos y desarrolló su carrera antes en los Estados Unidos, después en Dinamarca, y desde 1997 es profesor de matemáticas en la Universidad de Copenhague, y desde 2006 también director del Centro de Excelencia de las Matemáticas de la Teoría Cuántica. Él ha hecho contribuciones fundamentales en entender qué está prediciendo la física cuántica sobre la materia, sobre la naturaleza. Y es un matemático muy reconocido, premio Henri Poincaré y miembro de varias academias científicas. Sin más palabras, quiero dar la palabra a él y también dar una bienvenida calurosa a profesor Solovey. Thank you very much. Thank you. Muchísimas gracias. Gracias por esta amable presentación. No lo he entendido, pero bueno, estoy seguro de que ha sido una presentación muy amable. Es un placer estar aquí hoy. Estar aquí para contaros un poquito acerca de ese trabajo que me ha captado el interés durante tantos años. Vamos a hablar entonces del principio de Pauli. He titulado mi charla De los átomos a las estrellas, el universo según Pauli. Y tiene que ver con lo que muchas veces se llama la primera revolución cuántica, cuando se descubrió la física cuántica en más o menos en 1920-1913, cuando Niels Bohr, que también era danés, descubrió la mecánica cuántica. ¿Y qué efecto tiene sobre nuestra comprensión de la materia? Luego tuvimos la segunda revolución cuántica. No voy a hablar de la segunda revolución cuántica, pero luego, si tenéis preguntas, podría hablar un poquito sobre ella. Entiendo que esta ciudad va a recibir un ordenador cuántico y eso forma parte de la segunda revolución cuántica. Pero voy a comenzar hoy hablando del principio de Pauli. ¿Y qué significa? En la naturaleza existen cuatro fuerzas fundamentales. Tenemos electromagnetismo, es decir, la electricidad. Están las cables por doquier hoy en día, ¿verdad? Tenemos la gravedad. Por supuesto, si dejo caer, pues cae al suelo. Y ahí le vemos a Galilei que tira esa pelota de la Torre de Pisa.
Y hay dos fuerzas más. Tenemos las fuerzas nucleares, débiles y fuertes. No voy a hablar de estas fuerzas hoy porque no tienen mucha importancia en nuestra vida cotidiana. Bueno, tenemos las centrales nucleares y las armas nucleares, es verdad, eso es la fuerza nuclear fuerte. Pero bueno, normalmente en nuestras vidas cotidianas no necesitamos estas fuerzas. Necesitamos la gravedad, si no, no podría estar yo aquí de pie. También necesitamos electricidad en todo momento hoy en día. Esas son las dos fuerzas que son muy importantes en nuestras vidas diarias. Pero yo diría que existe otro concepto que es tan, sino más importante que estas fuerzas de la naturaleza para nuestra vida cotidiana. Y esto es el principio de exclusión de Pauli. Y voy a intentar explicaros qué significa. Yo digo que tiene un impacto, tanto impacto sobre nuestras vidas como la gravedad y electromagnetismo. Tengo ahí una pequeña viñeta que dice ¡uy, odio! Al principio de Pauli. Porque claro, si alguien te da en la cabeza con una sartén, ¿por qué duele? Bueno, duele. Bueno, parte de esta razón tiene que ver con el principio de Pauli. Y yo siempre digo que la estructura de la materia y el hecho de que esa materia está siempre comprimida tiene que ver con el principio de exclusión de Pauli. Pero ese pobre tío que está ahí abajo no debería de odiar el principio de Pauli, le debe de encantar el principio de Pauli, porque también digo de que si desactiváramos el principio de Pauli, todos desapareceríamos de forma inmediata. Y luego explicaré eso en más detalle. Entonces, gracias. Es verdad que de vez en cuando duele y nos causa un poquito de dolor, pero gracias al principio de Pauli estamos aquí, tenemos que convivir con ello. ¿Por qué se llama el principio de Pauli? Bueno, porque fue descubierto por Wolfgang Pauli, que recibió el premio Nobel por ese descubrimiento en 1945. Y él fue el premio se le fue concedido por el descubrimiento del principio de exclusión, también llamado el principio de Pauli. Yo le llamo el principio de exclusión de Pauli. Entonces, ¿cómo llegó a este principio, a descubrir ese principio? ¿Y qué significa? ¿Qué dice? No sé si habéis oído hablar del principio de Pauli en la escuela, no sé, o habéis aprendido un poquito sobre la estructura de los átomos. Vamos a repasarlo un poquito. Él llegó a su principio estudiando la estructura de los átomos. Y el principio, bueno, tenemos en un átomo, tenemos un núcleo y tenemos electrones. Tenemos el núcleo, si podemos ver el dibujo. Esto es la pequeña pelota que está en el centro. Y lo que va alrededor son los electrones. Esto es un dibujo. Un átomo no tiene ese aspecto en realidad. No podemos dibujar un sistema cuántico. Y un átomo es un sistema cuántico. Pero bueno, de forma esquemática más o menos sería así. Los electrones pues pasan, dan vueltas alrededor de ese núcleo. Pero no pueden ocupar la misma órbita siempre. Eso es lo que descubrió Pauli. Si no tuviéramos el principio, si no existiera, todos los átomos estarían muy cerquitos los unos a los otros y el átomo sería muy pequeño. Eso es lo que vimos a la izquierda. Eso es el dibujo de la izquierda. Y a la derecha vemos un átomo de verdad, porque ahí rige el principio de Pauli. Y ahí solo podemos poner un electrón. Bueno, son dos electrones en cada órbita, porque los electrones tienen algo que nosotros llamamos spin, que puede ir hacia arriba o hacia abajo. Son dos estados de spin, hacia arriba o hacia abajo, con lo cual podemos tener dos electrones en cada órbita. Pero eso lo podemos ver en ese dibujo. Hace que el átomo sea mucho mayor, mucho más grande, de que si, en comparación de que si no existiera el principio de Pauli, porque los electrones no pueden estar en el mismo sitio. Los electrones que están en el átomo, los que están dando vueltas al núcleo, no pueden estar en el mismo sitio, tienen que ocupar diferentes posiciones. Y eso es muy, muy importante. Pero ¿cómo descubrió todo eso Pauli? Pauli no podía mirar un átomo
Pauli no dijo, ah, sí, es muy fácil ver porque el átomo es como así y no es como lo que vemos a la izquierda. No pudo hacerlo porque no podemos ver los átomos. ¿Qué hizo entonces Pauli? Bueno, lo que Pauli sí sabía y sí conocía era la tabla periódica de los elementos. Tenemos 92 elementos, esos elementos habían sido ya descubiertos y había esa estructura tan bonita, esta organización tan preciosa, gracias a Mendeleev, que había organizado la tabla periódica de los elementos, mirando sus propiedades químicas y estructurando los elementos en esta tabla tan preciosa. Y Pauli quiso entender o quiso saber si podía explicar esa estructura. Y luego descubrió que sí, que se podía explicar esas estructuras. Podríamos pensar en los electrones teniendo cuatro números asociados. Y dos electrones nunca podían tener los mismos números. Entonces hablamos de cuatro números cuánticos y no pueden ser los mismos en cada los electrones. Y si pensamos en la tabla periódica, tenemos columnas, ¿verdad? Y luego tenemos filas. Y también tenemos diferentes colores. El número de fila corresponde a uno de los números cuánticos. Los colores corresponden a otro número cuántico. Se puede numerar las columnas. Entonces también, o los colores se les asigna un número. Con lo cual tenemos número de fila, tenemos fila 1, tenemos hidrógeno y helio en la primera fila. Y luego en la segunda fila tenemos litio, etc. Bueno, ya conocemos todos los nombres, ¿verdad? Y podemos seguir así. Y los colores, bueno, tenemos rojo, azul, amarillo y verde. Esos también pueden corresponder a los números cuánticos. Y luego tenemos que saber dónde están los átomos en los diferentes grupos de colores. ¿Dónde están en las columnas? Y ahí necesitamos dos números más. Y esos son los números que descubrió Pauli. Pauli entonces entendió que se puede entender esa estructura de la tabla periódica de los elementos si entendemos que los electrones dentro de los átomos no pueden tener el mismo número cuántico asignado, y así él explicó en la tabla periódica. Tenía que jugar un poco con ella, con la tabla, y le faltaba un número cuántico. Y al final lo descubrió, porque es el spin. Descubrió que tenía que haber spin y luego de repente toda la matemática salió y así pudo entender la estructura de la tabla periódica y entendió que los electrones no podían ocupar los mismos orbitales atómicos, esas mismas trayectorias, esos trayectos que hemos visto antes en los dibujos anteriores. Y así llegó a su principio. Entonces, el principio de exclusión de Pauli explica la estructura de la tabla periódica. Pero claro, en la historia vino al revés. En primer lugar, tuvimos la tabla periódica, porque eso habíamos deducido gracias a las propiedades químicas de los elementos. Pero luego llegamos a entender su estructura, por qué se organizaban en esas filas y esas columnas, etc. Hoy en día podemos dar la vuelta a la tortilla y podemos decir que gracias al principio de Pauli podemos entender la estructura de la tabla periódica. Pero otra cosa que explica el principio de Pauli es el tamaño de los átomos. Como os he enseñado en los primeros dibujos, si el principio de Pauli no existiera, los átomos estarían muy cerquitos los unos a los otros. De hecho, el sistema se colapsaría. Pero como no pueden ocupar la misma posición, estar en el mismo sitio, los átomos se hacen cada vez más grandes. Hombre, estoy simplificando un poco y la situación es un poco más compleja, porque resulta, y eso sabemos gracias a nuestros análisis del principio de Pauli, que casi todos los átomos tienen el mismo tamaño. Y esto es algo que he podido mostrar en un modelo de átomos, en un artículo que yo publiqué en el 2016, porque siempre me ha interesado mucho entender el tamaño de todo, de átomos, el tamaño de mí mismo, de la Tierra, de las estrellas, pero yo comencé con el tamaño de los átomos y todos los átomos resultan tener casi el mismo tamaño. Y eso lo entendemos gracias al principio de Pauli. Y aquí estoy mirando dos casos extremos. Por ejemplo,
tenemos los tres electrones que componen el átomo de litio y luego tenemos torio que tiene 90 electrones, muchos más electrones, 30 veces más electrones, pero esos dos átomos ocupan el mismo volumen de espacio. Torio y litio tienen el mismo tamaño. Entonces, los electrones van para adentro, hacia adentro, hacia el centro, porque los núcleos se hacen cada vez más grandes, con lo cual atraen a los electrones y el principio de Pauli les saca otra vez hacia afuera. Y siempre hay un equilibrio entre estas dos fuerzas. Cuando tenemos tres electrones, van hacia el centro, metemos más electrones, 30 o 90 electrones, en el torio, por ejemplo, pues sí que es verdad que van hacia el centro, porque el núcleo es más fuerte, pero luego el principio de Pauli les saca otra vez hacia afuera y llegan a este punto de equilibrio. Todo eso se puede entender gracias al principio de Pauli. Otra cosa que explica el principio de Pauli es lo que vemos aquí. Bueno, yo voy a hablar del tamaño de todo lo que hay en el universo. Hemos empezado con los átomos, ¿no? El principio de Pauli nos explica el tamaño de los átomos, que son muy, muy, muy pequeños. Pero vamos a ir al otro extremo ahora y vamos a mirar las estrellas, estos objetos gigantescos. Pensemos en el Sol. El Sol tiene muchísima energía, quema. Eso lo sabemos porque lo vemos, pero en algún momento se va a quedar sin combustible nuestro Sol. Pues como nos puede pasar a nuestro coche, ¿verdad? El Sol en algún momento del futuro se va a quedar sin combustible y se va a convertir en una estrella fría. Y cuando ocurra esto, todo este calor, cuando el calor desaparezca, claro, el calor ahora hace que el Sol sea muy grande. Bueno, no va a pasar mañana, que no cunda el pánico, no va a pasar mañana, va a pasar en el futuro muy lejano. Pero cuando ocurra esto, empezará a colapsarse el Sol y no se puede evitar eso. Solo hay una cosa que puede evitar que se colapse el Sol y esa cosa es el principio de Pauli. Los electrones que están dentro del Sol, cuando empiece el Sol a contraerse por falta de combustible, los electrones obedeciendo el principio de Pauli, cuando se empiezan a acercar, un electrón va a decir a otro electrón, no, no, yo ya estoy aquí, tú no puedes estar en el mismo sitio que yo. ¿Por qué? Porque obedecemos el principio de Pauli. Y así ya eso va a evitar que se colapse más. Entonces, ¿qué va a ocurrir al Sol? Bueno, se convertirá en lo que llamamos una enana blanca. Y tendrá el tamaño más o menos de la Tierra. Hoy en día el Sol es mucho más grande que la Tierra, pero en el futuro, cuando empiece a colapsarse y luego al final llegará al tamaño de la Tierra. Y todo esto fue descubierto por Chandrasekhar en los años 30, más o menos. Solo unos cuantos años después de que Pauli descubrió su principio, él utilizó el principio para explicar el comportamiento de las estrellas y recibió el premio Nobel en 1983 por explicar eso. Y fue capaz de calcular ¿cómo ocurre ese sistema? ¿Cómo ocurre ese proceso de evitar que se colapse una estrella? Y él dice que si una estrella es muy grande, que sobrepasa el límite Chandrasekhar, y ese límite es 1,4 veces la masa solar, es decir, si la estrella tiene una masa que es 1,4 veces mayor que el Sol, si la estrella es así de grande, entonces el principio de Pauli ya no es de aplicación y la estrella se convertirá en un agujero negro. Entonces, en estrellas muy grandes, el principio de Pauli no es capaz de evitar ese colapso, pero en estrellas más pequeñas, sí. Y aquí tenemos este límite de 1,4 veces la masa solar, la masa del Sol. Y Chandrasekhar utilizó entonces el principio de Pauli para explicar el tamaño de las estrellas que se han quedado sin combustible. Vamos a volver ahora a los átomos. Vamos a intentar calcular o explicar el tamaño de otros objetos.
Entonces, vamos a hablar de la física cuántica. Bueno, no, vamos a empezar con la física clásica. Imaginémonos que no existe la física cuántica. Estamos hablando de la física clásica. Tenemos un átomo con un electrón, hidrógeno. En hidrógeno tenemos el núcleo y tenemos un electrón que da vueltas alrededor del núcleo. Y en ese movimiento, los electrones emiten luz. ¿La luz qué es? Son ondas electromagnéticas, al fin y al cabo, y ese electrón emite estas ondas electromagnéticas y pierde energía. Y si pierde energía, entonces mueve cada vez más lentamente y al final caerá al núcleo. Y eso sería horrible, porque así emitiría una cantidad infinita de energía y calentaría todo, y todo el mundo sería muy inestable. Y eso no, afortunadamente no ocurre eso. Pero la física clásica no puede explicar por qué no ocurre eso. Necesitamos la física cuántica para explicar por qué es correcto el dibujo de la derecha. El electrón no emite luz, da vueltas al núcleo y se queda ahí, en esta órbita. Y todo eso tiene que ver con el principio de incertidumbre de Heisenberg. Si el electrón cayera al núcleo, sabría dónde está y no estaría moviéndose, pero el principio de incertidumbre de Heisenberg, que es un concepto básico en el mundo cuántico, dice que no es posible saber dónde estás y saber a la vez que no estás moviendo. Entonces, si el electrón no sabe dónde está, tiene que estar en movimiento, por lo menos. Y esta es una de las explicaciones en la física cuántica de por qué el electrón no cae al núcleo del átomo. Y esto, todo esto se llegó a entender en los años 30 del siglo pasado. Y esto fue uno de los éxitos de la física cuántica, que fue capaz de explicar la estabilidad de este átomo de hidrógeno. Sabíamos que el dibujo a la izquierda no era correcto, pero no sabíamos por qué, hasta que llegó la física cuántica. Pero no es toda la historia esto. Esto fue la física cuántica en 1920. Y no tiene nada que ver con el principio de Pauli, que llegó unos años más tarde y nos permitió entender átomos más complejos y su tamaño, etc. Pero, de hecho, esto, el principio de incertidumbre de Heisenberg, no fue capaz de explicar el tamaño de los átomos. Tampoco puede explicar el tamaño de mí mismo, de vosotros, el tamaño de la Tierra, del Sol, etc. Necesitamos más. Necesitamos el principio de exclusión de Pauli. Entonces, ahora vamos a pensar un poco en los volúmenes de todo lo demás, no solo los átomos. Ya hemos hablado de los átomos. Y si miramos el volumen de un átomo, es más o menos 10 a la potencia de menos 29 metros cúbicos. No sé si entendéis qué significa eso, pero es algo muy pequeño. Sabemos lo que es un metro cúbico, ¿verdad? Más o menos. Es lo que vemos aquí, ese tamaño. Pero es 0,0029 partes de esto. Es un tamaño diminuto, muy, muy pequeño. Nosotros, bueno, yo no mido un metro cúbico, un poco menos. Quizás yo tengo el volumen de una décima parte de un metro cúbico. Entonces 10 a la potencia de menos 10, más o menos. Estoy hablando de forma aproximada. La Tierra es mucho más grande que yo, obviamente. Es 10 a la potencia de 21 metros cuadrados. Es decir, es un objeto enorme. El Sol, ahora mismo, que está quemándose, que tiene combustible, es 10 a la potencia de 27 metros cúbicos. Es un objeto gigantesco. Pero el Sol es muy especial, porque está quemando, se está consumiendo, y por eso es el tamaño, tiene el tamaño que tiene. Pero vamos a pensar en los otros tres ejemplos. Los átomos, nosotros, la Tierra, o esta mesa, por ejemplo. ¿Podemos explicar el tamaño de estos objetos? Y eso le llamo yo la pregunta olvidada, porque el físico que comenzó con la mecánica cuántica, la primera revolución cuántica, estos físicos no
plantearon esa pregunta, se les olvidó. A ver si podemos explicar el tamaño de todo, no solo el átomo de hidrógeno. ¿Por qué no el tamaño de los otros átomos, de nosotros mismos, de la Tierra, etcétera? Y fue un físico químico de Noruega, Lars Onsager, que fue el primero en plantear esa pregunta. Él preguntó, ¿por qué el volumen de la materia es proporcional al número de partículas en el átomo? Dicho de otra forma, si yo cojo dos objetos y los junto, el volumen será la suma de los dos. Pero si cojo ese vaso de agua y vierto el agua al otro vaso, entonces va a coger o va a ocupar dos veces el volumen de espacio. La cantidad de materia, es decir, el volumen es proporcional a la cantidad de materia. También puedo decir que el volumen crece con el número de átomos del que se compone. Y yo claro digo, si eso no fuera verdad, entonces un concepto como el concepto de la densidad de masa no tendría sentido. La densidad de un plástico, ¿qué sería? Para entender qué quiero decir con eso, es que si tengo dos veces la cantidad, tengo dos veces la masa. Por eso, la densidad de masa por volumen, por eso tiene sentido, si no, no tendría sentido. Y Onsager planteó esa pregunta, ¿podemos entender por qué es así? ¿Por qué la materia crece? No, perdón, ¿por qué el volumen es proporcional al número de átomos? Claro, tengo que tener un poco de cuidado con el sol, porque claro, todo esto no es cierto para los objetos gigantescos. Las estrellas, una estrella grande, muy grande, como he explicado antes, una estrella muy grande, cuando se queda sin combustible, entonces se convierte en un objeto más pequeño. Y en cuanto más grande, luego más pequeño. Entonces, ahí el volumen es inversamente proporcional al número de átomos. ¿Por qué? Porque esos objetos son tan gigantescos que sobre ellos actúa la fuerza de la gravedad. Entonces, con las estrellas tenemos que tener un poco de cuidado. Bueno, voy a intentar ahora explicar un poco el principio matemático que subyace a esa pregunta de Onsager. ¿Por qué el volumen de la materia es proporcional al número de partículas, de átomos que compone esa materia? Vamos a coger un ejemplo. Un ejemplo, el hierro. Vamos a coger. Tengo un átomo de hierro que tiene un volumen de 10 a la potencia de menos 29 metros cúbicos. Eso es el volumen de un átomo de hierro. Podemos mirar la masa, no el volumen, la masa de un átomo de hierro. Podemos medir la masa de un átomo de hierro. Es algo muy pequeño, 10 a la potencia de menos 25 kilogramos. Bueno, no vemos los átomos todos los días, pero sí que podemos ver un trozo de hierro, así vemos un dibujo, y luego he hecho zoom para que podamos ver los átomos, y los átomos están muy juntitos, muy comprimidos, están muy cerquitos los unos a los otros dentro del hierro. Entonces, el hierro sólido, yo puedo calcular la densidad de masa del hierro sólido, y yo tengo un metro cúbico de hierro sólido, su masa va a ser unos 10 toneladas. 10 a la cuarta potencia kilogramos. Es decir, es una materia pesada. Y luego tengo que preguntar, ¿y cuántos átomos hay dentro? No es tan difícil porque sé la masa de cada átomo es 10 a la menos 25 kilogramos. Eso es un pequeño cálculo. Estoy haciendo un poco de matemáticas aquí. Cojo la masa del hierro, de un metro cúbico de hierro, lo divido por la masa de un átomo de hierro para calcular cuántos átomos están dentro de un metro cúbico de hierro. Ese pequeño cálculo me da el resultado de 10 a la potencia de 29 átomos por metro cúbico de hierro.
dentro de ese metro cúbico. Bueno, claro, esos son números que seguramente no significan nada para todos vosotros, pero es un número ingente, es enorme. 1.000 millones es 10 a la 9, a la novena potencia. El número de personas en el mundo es 10 a la potencia de 10. Y estamos hablando 10 a la 29, eso es el número de átomos en un metro cúbico de hierro. Hay más átomos en un metro cúbico de hierro que personas en el mundo. Vale, entonces tenemos 10 a la potencia de 29 átomos por metros cúbicos. Pero claro, luego tenemos el volumen de un átomo, es 10 a la potencia de menos 29. Es el mismo número. Eso quiere decir que el volumen del átomo de hierro, cuando cogemos ese volumen, 10 a la 29, quiere decir que los átomos están muy cerquitos los unos a los otros. No hay mucho espacio entre ellos. El hierro se compone de átomos de hierro muy compactos. Igual no aparecen esos átomos muy cerquitos los unos a los otros en el dibujo del derecho, pero son así. Están así. ¿Y por qué? Bueno, yo creo que los átomos de hierro pues se traen, les gustaría estar aún más cerca, pero el principio de Pauli evita que estén más cerca, que se acerquen aún más. Son como pelotas duras, no pueden pasar, no pueden atravesarse, entonces no pueden acercarse más debido al principio de Pauli. Eso es un teorema matemático que se llama el teorema de la estabilidad de la materia. Es un nombre precioso, fue probado en el siglo pasado y luego otra vez en 1975. Es un teorema precioso, no lo puedo describir aquí porque es muy avanzado, muy complicado, pero es precioso. Pero prueba exactamente lo que planteó Onsaka, que el volumen de la materia es proporcional al número de átomos. Entonces, voy a terminar jugando un pequeño juego, porque existe el principio de Pauli, y menos mal, deberíamos sentirnos todos muy felices de que exista ese principio de Pauli, pero claro, yo soy matemático, y el principio de Pauli es algo que como matemático puedo desactivar en mis ecuaciones. Puedo decir, vale, no creo en el principio de Pauli, lo voy a desactivar. ¿Qué pasaría? Y de hecho escribí en el 2022, escribí un artículo con un estudiante mío donde intentamos calcular el volumen de la Tierra si nosotros desactiváramos el principio de Pauli. Que no cunda el pánico, no tengo un botón que puedo pulsar para desactivar el principio de Pauli. El principio de Pauli existe, no lo puedo cambiar, pero mis ecuaciones puedo imaginar cuáles serían las consecuencias. Entonces, a ver, aquí vemos la Tierra. Entonces lo que voy a hacer es desactivar el principio de Pauli. Y planteo la pregunta, ¿qué pasaría a la Tierra? Venga, vamos a desactivar el principio de Pauli. ¿Cuál sería el tamaño? ¿Os podéis adivinar? ¿Qué sería? ¿El tamaño de la Torre Eiffel? Sería bastante pequeño, ¿no? Eso sería una reducción bastante drástica, ¿verdad? Si la Tierra de repente se convierte en el tamaño de la Torre Eiffel. Pero no, sería aún más pequeña que la Torre Eiffel, la Tierra. ¿Qué sería? ¿El tamaño de un balón de fútbol? Es bastante pequeño, ¿verdad? Yo podría llevar la Tierra bajo mi brazo, podría salir de esa sala con la Tierra bajo el brazo. No, pero tampoco, porque el tamaño es aún más pequeño. Ahora nos estamos preocupando un poco, ¿hasta qué punto puede seguir ahí reduciéndose el tamaño? ¿Qué podría ser el tamaño de un átomo? ¿Sería posible que si yo desactivara el principio de Pauli, en la Tierra se redujería al tamaño de un átomo? Y la respuesta es no. Sería aún más pequeña la Tierra que un átomo. Sería aún más pequeña que el núcleo del átomo. Es que ahora el átomo ahora es más grande para poder ver la Tierra.
como la Tierra es muy, muy, muy pequeña, si yo desactivara el principio de Pauli. Claro, he desactivado el principio a la izquierda, no a la derecha, claro. Claro, el balón de fútbol a la derecha, claro, es regido por el principio de Pauli, si no también estaría muy pequeño. Pero si yo desactivara ese principio, la Tierra se convertiría en algo diminuto. Vamos a entonces hacer un resumen. ¿Qué hemos aprendido acerca del principio de Pauli? Bueno, explica la estructura de la tabla periódica. Es gracias a la tabla periódica que Pauli llegó a desarrollar su principio, pero también explica el tamaño de los átomos, el hecho de que todos los átomos tienen más o menos el mismo tamaño. Pero hace más aún, porque explica también el tamaño de la materia normal. Yo, la mesa, vosotros, la Torre Eiffel, un balón de fútbol, el tamaño de esos objetos se pueden explicar gracias al principio de Pauli. Lo único que tenemos que hacer es contar el número de átomos y luego sabemos que el volumen sería el número de átomos por 10 a la potencia de menos 29 metros cúbicos, más o menos. También explica la estructura de la materia, el hecho de que los átomos no pueden acercarse después de cierto punto, no se pueden acercar más. Eso lo explicamos gracias al principio de Pauli. Entonces, si yo intento hacer que mi mano pase a través de ese cristal que tengo aquí, el principio de Pauli lo evita. Si fuera agua, sí que podría meter mi dedo dentro, pero desplazaría el agua, por supuesto. También describe el tamaño de las estrellas que se han quedado sin combustible, a no ser que sean muy, muy grandes. Y, como acabamos de ver, el mundo se colapsaría sin el principio de Pauli. Entonces, yo creo que todos deberíamos de pensar en el principio de Pauli como algo tan importante como la gravedad y la electricidad. Muchísimas gracias. Voy a hablar en español probablemente, así que most likely I'll be talking in Spanish. That's okay. We'll translate to you. As long as I don't have español. As long as I don't have to understand. For the questions I can translate. That's fine. You have many gadgets. Se me pasó. Okay. Bueno, arratsaldeon denoi, esker asko. Gracias a todos. Muchas gracias por estar aquí. Much, profesor Solovek. Muchas gracias, profesor Solovek. Es un placer tenerte aquí y también tener esta oportunidad de charlar contigo. Salgamos de aquí habiendo aprendido algo nuevo. Por eso, la estructura que hemos pensado es la siguiente. Yo voy a hacerle unas cuantas preguntas al profesor Solovek. También hemos ido recibiendo esta semana preguntas para aquellos que no podían venir o que les da un poco de vergüenza hablar en público. Y también abriremos una ronda de preguntas cuando, bueno, al finalizar mis preguntas y las que han ido llegando. De hecho, algunas de las preguntas que hemos recibido ya se han contestado parcialmente, porque alguien pregunta a ver cómo podemos notar la mecánica cuántica o las consecuencias de la mecánica cuántica en nuestra vida diaria, y creo que el hecho de que si nos dan con una sartén nos duele, pues es bastante clarificante, ¿no? Pero bueno, esperemos ir un poquito más técnico y aprender un poquito más de la ciencia, ¿no? El profesor lo ve. Tal y como hemos visto, su investigación está en la frontera entre las matemáticas, la física cuántica y la química. Es lo que hemos visto en la charla sobre el principio Pauli. Se puede decir que es una investigación bastante interdisciplinar,
porque cubre varios campos. Y el centro de investigación QMAT, que usted dirige, el Centro de Matemáticas para Teoría Cuántica, según he leído, es también un centro bastante interdisciplinar, que cubre que es también la frontera entre la matemática, la física cuántica y la física y las ciencias de la computación. Entonces, me parece haber entendido entre líneas que para la interdisciplinaridad para usted es algo muy importante, ¿no? Es así, es realmente importante cruzar diferentes disciplinas o al menos diferentes áreas dentro de la ciencia para tener un mayor entendimiento, o ¿por qué le interesa a usted esto particularmente? Sí, por supuesto. Maybe you have to remove them, I'm sorry. Se lo tiene que mover. Oh, okay. Sí, por supuesto. Sí, sí. Me parece muy importante. Es muy peligroso pensar en la ciencia como algo que se compone de diferentes compartimentos estancos, donde algunos científicos no hablan con otros, porque el mundo es muy complejo y tenemos que unir diferentes campos científicos para poder realmente entender el mundo. Y si me preguntas cómo vemos el mundo cuántico hoy en día, para contestar esa pregunta, tenemos que echar mano a diferentes campos. Yo trabajo en el campo de la física, la química, la matemática. Sé que muchos físicos me llaman, ah, ese es un matemático, y los matemáticos me dicen, ah, este es un físico. Pero al final, sí, sobre todo si les caigo mal, si les caigo bien, pues no sé, que me llamarán, pero bueno. Pero yo creo que es mejor pensar en todo eso como un campo unificado. Y con eso llego a la segunda revolución cuántica. Ya he hablado de la primera revolución cuántica cuando se descubrió la mecánica cuántica, la estructura de los átomos, explicó el tamaño de todo y por eso, porque nos duele si nos dan en la cabeza con una sartén. Pero hoy en día estamos intentando utilizar la mecánica cuántica también como un recurso. Estamos intentando aprovechar todo este conocimiento que hemos adquirido para almacenar información, para comunicarnos. Claro, nosotros vivimos en la edad de la información, los ordenadores, de la informática, y todo eso se desarrolla muy rápidamente. Pero todo esto se ha visto hasta ahora desde una perspectiva clásica. Pero hoy en día tenemos que entender otro tipo de información. Y el mundo cuántica es un mundo que se describe de una forma completamente distinta al mundo clásico. Hace falta tener otra manera de pensar en el mundo y, en este caso, en la información. Podemos traducir la información clásica en información cuántica, cuando lo hacemos, podemos almacenar esa información en sistemas cuánticos, tenerlo y manipular esta información también utilizando sistemas cuánticos, con lo cual se abren un abanico de posibilidades nuevas, y eso es lo que estamos viendo ahora en el campo de la informática, la información, la comunicación. Entonces, la segunda revolución cuántica da la vuelta a la tortilla. Es decir, no solo estamos explicando lo que ocurre y utilizamos el principio de Pauli para explicar yo por qué tengo el tamaño que tengo, sino estamos viendo todo eso desde otra perspectiva. Estamos intentando aprovechar esa información, utilizarlo como un recurso. Pero para eso necesitamos campos como la química, la informática, la ciencia de los datos, etcétera, y como matemático, yo creo que es la matemática la que une todos esos diferentes campos. Me alegro ver que ya estás contestando algunas de las otras preguntas. En sintonía. Volviendo al centro QMAT que usted dirige, otra característica que, bueno, me ha parecido importante reseñar, es que es un centro financiado por la Fundación Vilum, que es una fundación filantrópica que promueve, financia, impulsa diferentes proyectos en diferentes áreas de conocimiento. Y en el caso de QMAT, promueve la investigación en ciencia básica, si lo he entendido correctamente.
Esto es algo poco común en nuestro entorno. Tenemos el ejemplo maravilloso del DIPC y en breve, bueno, ya tenemos el IBM también, que está impulsando junto con el a través del proyecto BASQ del Gobierno Vasco, está promoviendo las tecnologías cuánticas en el entorno local. Pero quería que usted, bueno, nos diera un poco su punto de vista acerca de este impulso de agentes privados en la ciencia, cuáles son, de su punto de vista, las ventajas y si también hay quizá inconvenientes, no lo sé. So it depends a lot how it's... Bueno, yo creo que depende mucho de cómo se hace. Has mencionado la Fundación Billum, que financia mi centro, que intenta incorporar pues, la matemática, informática, física, etc. Es un centro financiado por la Fundación Billum. No sé si conocéis las ventanas Billux. Velux, los Velux. Esas son las ventanas que se abren de forma horizontal en las cubiertas. No sé si tenéis ese tipo de ventanas en vuestras casas. Si es así, entonces me alegro mucho, porque la beca que tengo yo proviene de esta fundación que ha hecho todo su dinero vendiendo estas ventanas tan preciosas en todo el mundo. Y fue el fundador de esa empresa que se llamaba Billum, y por eso llamó a sus ventanas Billux, que era Billum y Luz, una mezcla, y él quería devolver algo a la sociedad. Por eso creó la fundación, que otorga dinero a diferente tipo de investigación. No financian estudios médicos, ciencias de la vida. ¿Por qué? Porque tenemos unas empresas enormes en Dinamarca, empresas privadas que sí financian estos estudios y esta investigación. Entonces, ¿cómo funciona la Fundación Billum? No tienes nada que ver con la empresa. No estás realizando investigación para la empresa. Tienen un principio muy básico de que lo que se hace no se puede utilizar en el campo de las ventanas, por ejemplo. Eso me da total libertad. Me parece muy importante tener financiación pública también. Y yo he trabajado con muchas fundaciones públicas, es decir, el dinero de los contribuyentes. Y parte de ese dinero, yo creo que es importante que vaya a parar a la investigación, pero claro, es mucho mejor cuando tenemos la financiación pública y también la financiación pública. Entonces, en general, estoy a favor de eso. Veo ciertos peligros. Si se empiezan a desdibujar un poco las fronteras entre los intereses de la empresa y los intereses de los investigadores, pero si se definen bien los papeles legales, los roles legales de cada parte, entonces no hay ningún problema. No sé cómo será en otras partes del mundo, pero en Dinamarca, las fundaciones de investigación no tienen que pagar impuestos, pero tampoco la empresa puede utilizar los fondos para su propio uso. Entonces yo creo que es un buen sistema. Y en Dinamarca sí que tenemos bastantes empresas privadas que sí financian muchísima investigación. De hecho, en Dinamarca los fondos privados financian más investigación que los fondos públicos. Estamos muy afortunados, somos muy afortunados en Dinamarca. Claro, tenemos que pensar en ese equilibrio entre diferentes ámbitos científicos. En Dinamarca tenemos Nordisk, que es una empresa farmacéutica muy importante y muy grande. Es una empresa muy rica que gasta muchísimo dinero. Y claro, si todo ese dinero se invierte en un campo, solo un campo de investigación, incluso si ese campo no tiene nada que ver con la empresa, puede distorsionar un poco ese equilibrio que puede existir entre diferentes campos. Entonces yo creo que es una responsabilidad de las fundaciones privadas llegar a este equilibrio y respetar este equilibrio.
Yo soy profesor de matemáticas, yo soy científico, pero yo creo que las artes y las humanidades son ámbitos que muchas veces no reciben tanto apoyo por parte de las fundaciones privadas, porque Willum era ingeniero, con lo cual le interesa mucho más la ciencia, pero eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Me has preguntado por los peligros, ¿verdad? Y yo creo que uno de los peligros es que no se financia lo suficiente el campo de las humanidades. Y lo digo como científico, yo creo que es muy importante. Para la ciencia en general y para todos los ámbitos, todos los campos científicos, es muy importante tener este equilibrio. Because otherwise it's a little bit of a mess for the streaming, so I'll try my best. And before I jump a little. Me han pedido que hable en inglés de aquí en adelante. Bueno, creo que usted dirige un máster en la Universidad de Copenhague en colaboración con la Universidad Técnica de Dinamarca. Es un máster en la ciencia de las matemáticas cuánticas o las ciencias cuánticas. Aquí en el País Vasco hemos tenido un máster en ciencias cuánticas durante más de 10 años. Por cierto, bueno, volviendo al máster, es un máster muy interdisciplinar. Tenéis estudiantes que provienen de diferentes contextos, diferentes ámbitos, y también estudiantes que provienen de muchos países distintos. Eso también es importante en la ciencia. Es importante que los estudiantes puedan moverse, ir a otro país, que tengan relación entre ellos. Eso es importante para la ciencia y sobre todo para la ciencia cuántica. En el mundo cuántico todo es global. Sí, en todos los ámbitos, en todos los campos es muy importante tener esta movilidad internacional. No sé si me concedéis otra hora y media, puedo hablar largo y tendido sobre ese tema, porque es un tema que me encanta y me parece muy importante. Yo provengo de un país muy pequeño. Tenemos 5 millones de personas. Bueno, yo sé, el País Vasco ya sé que es más pequeño, pero Dinamarca es un país pequeño. Y como soy de un país pequeño, entendemos la importancia de traer a estudiantes de todo el mundo. Creo que hay alguien aquí cuyo hijo está estudiando en mi instituto, en mi universidad, en mi máster. Más de la mitad de los estudiantes son estudiantes internacionales y me parece muy importante y muy enriquecedor. Y así los científicos de todo el mundo pueden hablar entre ellos, pueden entenderse. Hablar acerca o entender cómo se hace la ciencia, pero entenderse a nivel cultural también. Eso es muy importante. Es lo mismo que he dicho antes con ese enfoque interdisciplinar. No tenemos que meternos en nuestros compartimentos estancos y siempre hacer lo mismo, lo que nos parece cómodo. Tenemos que salir de esos compartimentos estancos y salir de nuestra zona de confort. Eso ha sido mi experiencia en mi carrera como matemático y también es lo que vemos en el máster. Tenemos estudiantes de la Unión Europea, de fuera de la Unión Europea, y está siendo un éxito, la verdad. Bueno, para hablar un poquito del mundo cuántico, has mencionado la primera revolución y la segunda revolución cuántica. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué está ocurriendo ahora esa segunda revolución cuántica? ¿Por qué está ocurriendo ahora? Pues no lo sé. No sé si podía haber ocurrido antes, porque antes teníamos que entender el mundo cuántico. Con la primera revolución cuántica aprendimos a entender ese mundo raro, ese mundo cuántico donde las reglas son diferentes, las partículas no pueden estar en el mismo sitio y todas las implicaciones para la estructura de la materia. Hemos aprendido sobre este mundo, hemos podido probar el mundo cuántico, compararlo con el mundo clásico. Algunos han dicho que el mundo cuántico no es un mundo cuántico de verdad, es un mundo clásico que no hemos entendido bien. Pero todo eso se ha probado y hoy en día entendemos el mundo cuántico mejor, bastante bien. Entonces, el siguiente paso muy natural, es, bueno, ahora que lo entendemos, ¿por qué no lo utilizamos como un recurso?
No solo vamos a intentar entender el mundo, sino utilizar lo que sabemos para ayudarnos a nosotros. Richard Feynman era un físico famoso y él tuvo la idea de la segunda revolución cuántica. Fue una figura muy importante en el mundo cuántico. Él recibió el premio Nobel por entender lo que él mismo llamó la teoría rara de la luz y la materia. Pero él también entendió que el mundo cuántico era tan complejo que era imposible calcular el mundo cuántico utilizando las reglas del mundo clásico. Si queremos entender la estructura de un átomo complejo, el hierro, por ejemplo, un átomo de hierro tiene un núcleo y tiene 26 electrones que dan vueltas a ese núcleo. Si intentamos escribir las ecuaciones cuánticas y intentamos solucionar estas ecuaciones, calcular el volumen del hierro con un ordenador, tampoco, con un ordenador no funciona, porque un ordenador clásico no va a ser capaz de calcular la estructura del hierro a nivel cuántico. Otro pionero en este mundo fue un químico que se llama Otto Korn, que ganó el premio Nobel en 1988. Él estaba investigando cómo se puede calcular las cosas con los átomos y en su charla, cuando recibió el premio, intentó calcular, no sé, qué tamaño de ordenador necesitaríamos para calcular ciertas cosas. Es un poco la maldición de la dimensión del sistema que estamos analizando, que cuando intentamos estimar el tamaño de ordenador clásico que necesitaríamos, es imposible. Él estimó que haría falta toda la materia en el universo para construir un ordenador clásico capaz de calcular la estructura cuántica, el volumen del hierro. Podemos medirlo. Podemos medirlo, ¿vale? Porque naturaleza lo ha hecho. Feynman dijo lo mismo. Dijo, ojo, si la naturaleza es capaz de hacer ese cálculo que nosotros no podemos hacer, quizás podemos pensar en utilizar la naturaleza. Si la naturaleza hace los cálculos también, ¿por qué no utilizar la naturaleza para hacer los cálculos que nosotros no somos capaces de hacer? Feynman entonces dijo, vamos a utilizar el mundo cuántico para calcular cosas cuánticas. Y hoy en día hemos ido más allá, porque vamos a utilizar el mundo cuántico para calcular muchísimas cosas que no somos capaces de calcular ahora. Y también tenemos esa información. Somos capaces hoy en día de almacenar información en sistemas cuánticos y también podemos mandar información como información cuántica. Podemos traducir información en información cuántica, enviarla y así podemos tener unas comunicaciones muy seguras, una criptografía muy segura. Algunos dicen que se puede utilizar también el mundo cuántico para romper algunos de los códigos de encriptación que utilizamos hoy en día. No sé que eso va a ser posible. Yo creo que estamos muy lejos de eso. Estamos más cerca de utilizar el mundo cuántico para hacer comunicaciones seguras que de romper todos los códigos. Estoy intentando vender el mundo cuántico. Os habéis dado cuenta, ¿verdad? Hay una cita de Feynman que me encanta. Él dice que si tú crees que entiendes la mecánica cuántica, es que no la entiendes. Yo solo digo, me digo a mí mismo eso cada vez que no entiendo nada de la mecánica cuántica, que es algo que ocurre con bastante frecuencia, por cierto. Bueno, volviendo un poquito al desarrollo de la primera revolución cuántica, yo creo que todo esto fue gracias a la curiosidad. Los primeros científicos no estaban pensando en ninguna aplicación, simplemente tenía curiosidad, tenían pasión por el conocimiento, como nos gusta decir en Donostia. Y las aplicaciones vinieron más tarde, el láser, etc. Ese no fue el propósito inicial. ¿Cuál es la situación con la segunda revolución cuántica? ¿Cuál es el motivo principal, la curiosidad o en este caso sí son las aplicaciones? Es una pregunta genial. Yo creo que hasta cierto punto sí que
estamos centrándonos demasiado en buscar respuestas, aplicaciones, pero yo creo que la curiosidad sigue ahí. Pensando en el mundo cuántico como un recurso, nos permite entender la información de una forma completamente distinta. La segunda revolución cuántica no es solo una revolución tecnológica, es una revolución que nos va a permitir entender aún mejor el mundo cuántico. Es genial que podemos ahora aprovechar el conocimiento que hemos adquirido sobre el mundo cuántico y utilizar ese conocimiento para beneficiarnos a nosotros mismos, a todos. Siempre existe el peligro de que se haga un mal uso de ese conocimiento. Ese peligro siempre existe. Pero si me preguntas si estamos demasiado centrados en las aplicaciones, yo creo que la segunda revolución cuántica pues ya lleva 20 años, 30 años en curso. No ha sido una revolución rápida. Yo creo que ahora estamos intentando acelerar un poco la revolución, o ir igual demasiado rápido, pero tampoco pasó mucho tiempo desde los hermanos Wright a la invención de los aviones. Entonces yo creo que hay que ser ambicioso siempre, pero tampoco es de esperar que el mundo cuántico vaya a cambiar el mundo en los siguientes, en los siguientes 10 años. El doctor o profesor Ignacio Cirac, un buen amigo del DIPC, vino aquí en el 2021 en un congreso que se celebró en aquel año en Bilbao, y él dijo que tenemos que ser optimistas, pero no deberíamos confundir la esperanza con la publicidad, con el bombo. Existe demasiado bombo acerca del mundo cuántico. Somos realistas. No, yo soy optimista. Yo creo que el mundo cuántico, la física cuántica, sí, va a cambiar el mundo, pero existe cierto bombo. ¿Demasiado? Pues igual sí, igual un poquito demasiado, sí. Existe, sí, bastante bombo acerca de la física cuántica. Pero claro, tenemos que ser ambiciosos, tenemos que querer cambiar el mundo. Un poco, está bien, pero es verdad, sí, hay bastante bombo, demasiado en algunas direcciones. Pero yo creo que la física cuántica va a tener un efecto importante. Bueno, volviendo a la investigación, y en Kumath, en tu centro, estáis desarrollando software cuántico, creo. ¿Nos puedes explicar un poquito, por favor, acerca de la diferencia entre el software clásico y el software cuántico? Si es posible explicar esa diferencia. Vale, pero en primer lugar voy a explicar por qué le llamamos software cuántico. Bueno, porque queremos hacer una distinción entre el software cuántico y el hardware cuántico. Eso era la siguiente pregunta. Ah, pues mira, pues voy a contestar a las dos preguntas a la vez. El hardware cuántico son los laboratorios donde intentamos construir cosas cuánticas. No hay ninguna plataforma preferida para construir los objetos cuánticos. Ya sé que existe el ordenador de IBM, a veces hablamos de esa caja negra. Hay diferentes plataformas que algunos están explorando. Medimos el tamaño de un ordenador cuántico en el número de qubits que contiene. Estos qubits se construyen en los laboratorios utilizando... Hay algunas plataformas que están a temperatura ambiente, hay otras plataformas que necesitan una temperatura muy baja. Pero bueno, eso es el hardware. Eso es lo que está ocurriendo en los laboratorios. En mi centro, QMath, nosotros damos por hecho de que alguien ya ha construido un ordenador cuántico.
Entonces nosotros planteamos la pregunta, y vale, ¿y ahora qué podemos hacer con este ordenador cuántico? ¿Cómo podemos programarlo? Y eso es lo que llamamos el software cuántico, es decir, ¿cómo vamos a almacenar información en un ordenador cuántico? ¿Cómo vamos a manipular esa información? ¿Cómo vamos a enviarla a otro sitio? Esas son las preguntas que planteamos. Y ahora me preguntas, ¿y cómo, qué diferencia hay entre esto y el software clásico? Bueno, el software clásico, bueno, un ordenador clásico es un sistema binario, ceros y unos. La información clásica se puede describir con una serie muy larga de ceros y unos. El número de veces que tenemos 0 y 1, esto es un bit. Y luego podemos ir manipulando eso, cambiando ceros a unos, unos a ceros, etc. Si uno es sí y otro es no, podemos plantear preguntas con respuestas sí o no, podemos cambiar la información y así se construye un ordenador clásico. Y podemos construir también algoritmos clásicos de esta manera. La información cuántica no se compone de ceros y unos. La información cuántica se compone de sistemas cuánticos que se llaman qubits. Esa es la unidad cuántica más pequeña que podemos tener. Es mucho más complejo. Estoy simplificando, ¿eh? Tampoco quiero explicar qué es un qubit. Pero muchas veces se explica diciendo que puede ser 0 y 1 a la vez. Pueden ser los dos estados. Pueden existir los dos estados a la vez. Es muy útil porque no tenemos que elegir y podemos hacer más cálculos. Es mucho más complejo que todo eso. Estoy simplificando y mucho. Pero bueno, para que me podáis entender. Pero tenemos que entender cómo podemos manipular ese sistema. ¿Qué podemos hacer con información cuántica en comparación con lo que podemos hacer con la información clásica? La información clásica, tenemos estas puertas. La puerta puede cambiar de un 0 a un 1 y viceversa. ¿Qué se puede hacer con una puerta cuántica, entre comillas? Bueno, tenemos un qubit de una combinación de ceros y unos a otra combinación de ceros y unos. Y luego construimos el software cuántico construyendo estas puertas cuánticas y podemos probar estas puertas y estos sistemas. Tenemos la experiencia cuántica de IBM que está en internet y puedes ir y jugar con, creo que son 5 qubits. Yo creo que pueden ser más qubits si pagamos un poquito, pero podemos arrastrar estos puertas cuánticas y podemos jugar con nuestros propios algoritmos cuánticos. Y se puede hacer todo esto en internet. Y podemos ejecutar ese programa en uno de los ordenadores cuánticos de IBM que están en internet, están online. Hay otros servicios online donde podemos jugar con algoritmos cuánticos. Y nosotros intentamos entender estos algoritmos, su nivel de eficacia. Y en la computación cuántica existe mucho ruido. Son sistemas cuánticos. 0 y 1 es 0 y 1. Pero un estado cuántico, un átomo es tan pequeño, si yo meto algo en un átomo, es muy difícil saber si es como queremos que sea en realidad. ¿Cómo podemos asegurar que el estado es el correcto cuando tenemos un objeto tan pequeño? Entonces nosotros hacemos la computación cuántica muy especial. Se puede hacer también. Intentamos detectar los fallos. Los ordenadores clásicos también cometen errores. A veces un 1 cambia a un 0 de forma espontánea. Bueno, mi ordenador no siempre se comporta como yo quisiera. Pero bueno, es importante, más importante aún entender los fallos y los errores dentro de los ordenadores cuánticos. ¿Y cómo podemos hacer que estos algoritmos sean tolerantes a los errores? Porque un ordenador cuántico no siempre va a ser mejor para todo, pero será mucho mejor para ciertas cosas. Y luego tenemos la comunicación. No es un algoritmo. Eso es cuestión de cómo podemos mandar la información, hacer que la información esté segura. Así podemos codificar, descodificar la información. Todas esas cosas estamos estudiando en mi centro. Bueno, ya has dicho que en el 2025 vamos a tener este ordenador cuántico de IBM.
Y en el Instituto de Copenhague, el Instituto Niels Bohr en Copenhague, vais a tener uno de los ordenadores cuánticos abiertos más grandes del mundo. ¿Cómo valoras el impacto de tener un ordenador de ese tipo aquí, en el entorno local? ¿Qué impacto va a tener sobre la ciencia y la tecnología aquí? Bueno, aquí vais a comprar, ¿no?, un ordenador cuántico. En Copenhague, bueno, yo no formo parte de ese proyecto, porque eso es la parte de hardware, esa es la investigación en hardware. Están pensando en cómo construir ese ordenador cuántico. Pero vosotros habéis elegido comprar un ordenador cuántico. Y así podéis estudiar más el software cuántico. A mí me encanta, porque os estáis centrando en el software cuántico. Es decir, cómo vais a utilizar ese ordenador cuántico. ¿Para qué se puede utilizar? ¿Qué podemos probar utilizando ese ordenador? ¿Qué tipo de algoritmos podemos ejecutar? ¿Hasta qué punto es tolerante a los fallos? Y es muy importante tener esa herramienta. Es un ordenador cuántico grande, pero bueno, en tamaño es bastante pequeño, con lo cual habrá límites, límites a lo que se puede hacer. Yo creo que se va a utilizar más bien para la investigación, pero me parece genial poder probar diferentes cosas con un ordenador cuántico que esté físicamente en el entorno local. Yo creo que va a atraer a muchos investigadores aquí al País Vasco. Bueno, ahora llego a mi última pregunta. Y es una de las preguntas que hemos recibido esta semana. ¿Cuándo vamos a tener una aplicación real para un ordenador cuántico? Algunos expertos dicen que vamos a utilizar, vamos a tener aplicaciones cuánticas en el campo de la metrología, etcétera, dentro de 5 años. Yo, como científica, me parece poco tiempo. ¿Qué opinas? Yo creo que tenemos que matizar un poco la pregunta. Claro, si me estás preguntando cuándo vamos a tener un ordenador cuántico en nuestras casas capaces de solucionar todos los problemas, pues no va a pasar, y en 5 años aún menos. ¿Cuándo vamos a poder solucionar algunos problemas específicos con los ordenadores cuánticos? Eso va a ocurrir mucho antes. ¿Cuándo va a tener un efecto sobre nuestras vidas personales? Todavía no lo sabemos, pero no será en el futuro previsible. Yo creo que uno de los campos más interesantes de la computación cuántica tiene que ver con la comunicación. Y creo que en ese campo, en los próximos 5 o 10 años, sí que vamos a ver comunicaciones cuánticas que se van a utilizar de una forma más común. Y tendremos otras aplicaciones también. Y luego tenemos simulaciones cuánticas. Ahí no construimos un ordenador cuántico. Y esa es la idea de Feynman. Utilizamos la física cuántica para calcular la física cuántica. Nosotros también lo estamos haciendo en mi centro de investigación. Es un centro que se llama Quantum for Life, Quantum para la vida. Ahí estamos intentando entender el mundo cuántico para entender algunos modelos biológicos con posibles aplicaciones en el campo de la medicina. Por ejemplo, imaginémonos que queremos desarrollar un fármaco con una molécula muy compleja y queremos saber cómo se va a interactuar con otras moléculas. Una cosa que podemos hacer es construir esa molécula en un laboratorio y probarlo. Pero es muy caro hacer eso porque no sabemos muy bien cómo va a funcionar, cómo va a interactuar, y tardamos mucho en construir esta molécula. Pero podemos también construir un modelo, como construir una maqueta, ¿no?, de una casa o un avión. Pues hacemos un modelo de la molécula. No es la molécula en sí, es un modelo cuántico, es un dispositivo cuántico que mimetiza la molécula, y ahí podemos ir jugando con la molécula. Podemos cambiar la manera en que modelamos la molécula. Es como hacer un boceto antes de construir una casa.
El arquitecto hace un boceto o hace unos planos, etcétera, y sabemos si algo no funciona antes de construir la casa. Y eso es lo que estamos haciendo, utilizando la simulación cuántica. Nos permite probar el sistema cuántico sin tener el sistema cuántico, construyendo un modelo y luego jugando con ese mismo modelo. Y yo creo que en un futuro próximo vamos a ver aplicaciones de este tipo, la simulación cuántica. Pero no es lo mismo que un ordenador cuántico, que quede claro. Pues muy bien. Ahora vamos a abrir una ronda de preguntas. Pero para romper el hielo, voy a plantearte un par de preguntas que hemos recibido durante esta semana. Bueno, gran parte de esas preguntas ya las has contestado. Pero una pregunta es, ¿nos puedes recomendar algún evento o algún ponente, alguien que podemos escuchar o leer si queremos aprender un poquito más acerca de las tecnologías cuánticas de una forma didáctica? Esa es una pregunta difícil. Luego hay otra pregunta relacionada que también pregunta por algunos libros para principiantes, ¿no? Alguien que quiere saber un poquito más. Bueno, yo he escrito yo un libro yo mismo, pero no sé si se ha traducido al castellano. Yo escribí un libro para los profesores de instituto, ¿eh?, para que se pueda utilizar ese libro para enseñar física en el instituto. Creo que existen muchas charlas en internet, muchos vídeos, pero tampoco os puedo dar ninguna recomendación específica, lo siento. Bueno, podéis intentar leer mi libro en danés. Tendréis que aprender danés, pero bueno. ¿Tiene alguna pregunta entre el público? Si se anima alguien a hacer alguna pregunta en el público. ¿O todo ha quedado claro? ¿Todo ha quedado respondido? Estas preguntas son las vuestras, al fin y al cabo. Well, it seems hard to me. Bueno, tengo otra pregunta un poco difícil, dice. ¿Es posible hacer o buscar similitudes entre cómo funciona el cerebro humano y la física cuántica? Yo creo que el cerebro humano dependerá también de la física cuántica, pero decir... No, yo tendría mucho cuidado. Yo no diría que existieran muchas similitudes. Tengo una pregunta muy sencilla. Has dicho que el principio de exclusión de Pauli explica el dolor, pero el dolor es un sentimiento cuántico. Si nosotros al Hulk le damos con una sartén, no le duele, ¿verdad? Entonces, ¿el dolor es un fenómeno cuántico? Bueno, yo diría que todo es un fenómeno cuántico. Cuando he estado hablando del dolor, era simplemente para dar un ejemplo del principio de Pauli. Pero bueno, podemos coger dos sartenes y podemos dar a una sartén con la otra. Y sería lo mismo. Yo no soy médico, no soy biólogo, entonces tampoco puedo contestar esa pregunta. No entiendo mucho del dolor, pero creo que es una señal eléctrica, si no me equivoco. Cuando hay contacto físico entre dos objetos, eso crea una señal eléctrica que va a través de los nervios al cerebro y el cerebro te dice, eso duele, normalmente por una razón muy lógica, porque es peligroso para la vida humana, pero bueno, las sensaciones también pueden ser placenteras. Pero es una señal eléctrica que pasa por un nervio. Y se puede entender gracias a la física clásica. Pero bueno, tampoco es tan diferente en comparación con mandar información cuántica a través de un cable de fibra óptica. Sí que existen ciertas similitudes, ¿verdad?
pero si tenemos un pulso eléctrico que atraviesa un nervio, pues no es tan diferente, ¿verdad?, que una fuente de luz que atraviesa un cable de fibra óptica. La diferencia, yo creo que yace en el tamaño de lo que estamos enviando. Cuando algo duele, el pulso eléctrico es bastante grande, con lo cual lo podemos describir en términos clásicos. Pero lo que vamos a mandar a través de los cables de fibra óptica en la comunicación cuántica es una partícula, una única partícula de luz que hemos codificado en un estado en particular, lo mandamos por el cable, se recibe en otro sitio y se lee el estado de esa única partícula de luz. Entonces yo creo que la diferencia yace en el tamaño de la información que estamos mandando, pero todo es cuántico, al fin y al cabo. Pero se puede describir el dolor utilizando el mundo clásico, no hace falta echar mano al mundo cuántico. Hola, yo tengo una pregunta acerca de este juego que hemos hecho de hacer que la Tierra sea muy, muy, muy pequeña. El principio de Pauli en este modelo sería lo mismo que eliminar el spin. No, no es solo eliminar el spin, o no sería solo como eliminar el spin. Los electrones tienen dos estados de spin. Y si ocupan la misma órbita, tienen que tener estados de spin diferentes. Pero tienes que hacer más que eso. No solo tienes que eliminar el spin. Incluso si no tuvieran spin, si los electrones no tuvieran spin, incluso así, si obedecieran aún así el principio de Pauli, no podremos tener dos en la misma órbita. Solo podremos tener un electrón en la misma órbita. Entonces, desactivar el spin no ayuda. Tienes que decir a todos los electrones que pueden estar en el mismo sitio a la vez. Y eso es mucho más que simplemente desactivar el spin. El spin, de hecho, o desactivar el spin, haría algo, tendría un efecto pequeño, pero no es suficiente. Habría que desactivar todo el principio, no solo el spin. ¿Más preguntas? Muchas gracias por esa charla tan interesante. Me parece interesante algo que has dicho. Has dicho que antes de que pudiera ocurrir la segunda revolución cuántica, teníamos que entender todo acerca de la mecánica cuántica. Claro, yo como científico entiendo algo de la mecánica cuántica y podemos hacer algo con ella, pero hay muchas cosas que todavía no entendemos. No, estoy completamente de acuerdo contigo. También estoy de acuerdo con Feynman de que si alguien dice que entiende la mecánica cuántica, no tienen ni idea de qué están hablando. Pero me gustaría hacer hincapié en una cosa. Entender la mecánica cuántica en términos clásicos es muy difícil. Hay muchos problemas. Problemas que son muy difíciles de entender. Pero si nos limitamos a lo que podemos calcular, porque existe la cita, una cita famosa que no sé quién dijo, mira, cállate y calcula. Deja de hacer preguntas y empieza a calcular. Claro, la matemática del mundo cuántico es muy sencilla. Muy sencilla. Es increíble que la física cuántica desde la perspectiva matemática se describe por una teoría que es mucho más sencilla que la teoría clásica. Claro, el mundo cuántico siempre se describe como un mundo muy complejo. Y lo es. Lo es. Pero la matemática de la teoría cuántica es lineal. Es una teoría lineal. No existen esos efectos complejos, etc. En el mundo clásico es gobernado por una teoría no lineal. Y es muy difícil de entender. Hay muchas cosas desde la perspectiva matemática que no entendemos muy bien. Es muy difícil entender muchas veces ecuaciones clásicas que no están para nada en el mundo cuántico.
tenemos la ecuación Navier-Stokes, que explica de forma clásica cómo se mueven los fluidos. Pero no sabemos si esa ecuación tiene o no soluciones. Existe un premio de $1,000,000 que alguien ofrece para la persona que consiga solucionar esa ecuación. En la física cuántica, las ecuaciones que describen cómo evolucionan las cosas son muy fáciles. No se van a colapsar nunca. Son ecuaciones fáciles de resolver. El problema con la interpretación del mundo cuántico es cuando empezamos a medir. Cuando intentamos conseguir información clásica de un sistema cuántico. Claro, si tenemos un aparato de medición que es muy grande e intentamos aplicar ese aparato al mundo cuántico, entonces todo empieza a volverse loco y no entendemos muy bien lo que está pasando. Pero por sí solo, el mundo cuántico desde la perspectiva matemática, mientras no lo miremos, claro, y simplemente solucionamos las ecuaciones matemáticas, son ecuaciones muy sencillas y me parece precioso. De que el mundo real es un mundo cuántico y es mucho más sencillo que el mundo clásico. Me parece precioso. Según más o menos todo tendría que estar bien colocado y todo esto. Pero el universo cada vez es más grande. Entonces, ¿no va un poco en contra de ese principio de estabilidad, de estar todo en su sitio? ¿Que el universo sigue expandiéndose? ¿Se puede repetir, por favor, la pregunta? Porque no se ha oído la primera parte. El universo, de acuerdo a Pauli, tiene que estar más o menos todo en su sitio, estable, etc. ¿No? Pero el universo está continuamente expandiéndose. Es mi duda. Bueno, según, bueno, el principio de Pauli es de aplicación a todas las partículas del universo. Pero claro, el universo a una escala muy grande, ahí el mundo cuántico no desempeña un papel tan importante. Y el universo sí está en expansión, eso lo sabemos. Uno de los problemas con el mundo cuántico es que no entendemos el mundo cuántico en el contexto del universo. La teoría de Einstein, ¿no? De cómo está evolucionando el universo, la relatividad de Einstein, su teoría de relatividad general. Todavía no sabemos muy bien cómo se combina con la mecánica cuántica. Eso es una cosa. El otro aspecto es que esperamos que el principio de Pauli sea estable en diferentes volúmenes y diferentes tamaños y que nos diga dónde, cómo encaja todo. Tenemos las enanas blancas, que son estrellas que se han quedado sin combustible, se han colapsado y terminan en un estado que se mantiene gracias al principio de Pauli. No se colapsa más. Hay estrellas más grandes que pueden colapsarse y convertirse en estrellas de neutrones. También eso obedece al principio de Pauli. Pero hay otros ejemplos en que las estrellas son tan grandes que el principio de Pauli no es capaz de evitar su colapso. Y ello, estas estrellas se convierten en agujeros negros. Y ahí ya no sabemos muy bien cómo entender todo eso en conexión con la mecánica cuántica. Es uno de los problemas abiertos más importantes hoy en día en cómo entendemos el mundo. No podemos tener una teoría cuántica de la gravedad. No sabemos qué ocurre cuando se forma un agujero negro desde la perspectiva del mundo cuántico. Sabemos algunas cosas, pero todavía no tenemos una teoría completa. Tienes toda la razón. No es tanto una contradicción, es que todavía no sabemos la respuesta. Tengo otra pregunta acerca de la ecuación de Navier-Stokes. Me gustaría saber tu opinión. ¿Cuáles son las complicaciones que vemos en términos de las simulaciones cuánticas? Digamos, yo quiero solucionar la ecuación de Navier-Stokes.
Creo que ahí el número de estados cuánticos sería bastante bajo, pero para esa ecuación haría falta más estados cuánticos, un gran número de estados cuánticos. Eso es una complicación. ¿Cuáles son las otras complicaciones a la hora de solucionar este tipo de ecuaciones? Si quieres entender la ecuación de Navier-Stokes, y hemos empezado a investigar cómo podemos entender las ecuaciones clásicas utilizando los ordenadores cuánticos, utilizando los algoritmos cuánticos y utilizándolos para entender las ecuaciones clásicas como Navier-Stokes. No sé si has estudiado, justo la ecuación de Navier-Stokes, pero sé que han estudiado otras ecuaciones y han intentado desarrollar algoritmos cuánticos que se pueden ejecutar hoy en día en ordenadores cuánticos. No sé mucho de ese campo, creo que sería posible. No lo llamaría una simulación, porque Navier-Stokes no es un sistema cuántico. Entonces, no estamos simulando un sistema cuántico utilizando otro sistema cuántico. Eso sería una computación, un cómputo cuántico. Estamos intentando desarrollar un algoritmo capaz de solucionar la ecuación de Navier-Stokes. Y claro, tendríamos que convertirlo en algo que podemos solucionar con un ordenador. Hay algunos ordenadores que son capaces de solucionar la ecuación de Navier-Stokes en el corto plazo, no en el largo plazo. Pero bueno, yo no sé si esta va a ser una de las áreas en las que el mundo cuántico va a ser mejor que el mundo clásico. Pero bueno, no vas a ganar $1,000,000 utilizando eso o haciendo eso, porque tienes, para ganar $1,000,000, tienes que ofrecer una prueba fehaciente de que se puede solucionar la ecuación. Y eso no vas a poder hacer con un ordenador cuántico. Bueno, muchas gracias. A mí me parece un final perfecto para esa sesión. Muchísimas gracias, profesor Solovej, por esa charla tan interesante y ese diálogo tan estimulante. Ya sé que vas a seguir con el tour vasco, que vas a dar una charla en el DIPC mañana por la mañana. Espero que disfrutes de tu tiempo aquí en el País Vasco y espero verte aquí de vuelta muy pronto.